Kept you waiting, huh? ¡Al calabozo contigo! ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención, muchachos. Nadie entra salvo que yo lo autorice. Cardigan ha ido demasiado lejos. Estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Por favor, caballeros. Creí que nos uniríamos para oponernos a las perversas leyes. Stop it!
Balaclava. Claro, muy apropiado. Estén atentos a ese tipo. Disculpen, caballeros. Sargento Freddy Aberline, de Scotland Yard. ¿Saben dónde está teniendo lugar esa actividad escandalosa? Sí. Es por ahí. Sígame, sargento. Pero con discreción, si no le importa. No me gustaría que me vieran airear los trapos sucios de un compañero parlamentario. ¿Entiende? Seré muy discreto. Normalmente iría disfrazado, pero se me cayó la ropa en el Támesis. ¿De dónde salió? Hmph!
¡Lo tengo! ¡No escaparás! ¡Céntrese en el grande! ¡Lo llenaré de huecos! Aquellos honorables centinelas de Britania no dudaron de sus cometidos. Contraseña. Balaclava. Adelante. Ministro Hacker, un momento. Algún día el papeleo acabará por matarnos a todos, ¿no cree? Muy bien. Hablemos del tema como... ¡Oh, Dios! ¿Quién demon...? ¡Oh, cállese! ¡Cobarde! ¡Villano! ¿Quién diría que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder? ¿Ya terminó? ¡Mis felicitaciones, Rufián! Por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. ¡Tome su trofeo! ¡Y que mal rayo le parta! Sí, pero cuéntame más sobre Balaclava. ¡Adiós! Querida Britania, hasta nunca el conde de Cardigan ya no contemplará tu albor. ¡Larga vida a la reina y a los húsares! Pero qué idiota. Said he was glad to be rid of me. ¿Todo bien? Salvo por el escuadrón de la muerte. Llegarán refuerzos.
¿Por qué te empeñas en luchar contra los templarios? No es su misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuera algo fuera de serie. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectara personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio y nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa, seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado Galina, mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Sí, había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otso Berg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial, excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a recostarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Sean y Rebecca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que logres encontrar el sudario.